Buenas noches, Guatemala. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. No sé si me pueden ver claro. Necesito que me digan si me pueden ver claro. O comienzo de nuevo el en vivo. ¿Me pueden ver claro o comienzo de nuevo el en vivo? Edwin Umaña, bendiciones, Bárbara, que nuestro Señor Jesucristo te cubra y te proteja. Muchas gracias. Ok, entonces se puede ver claro, ¿verdad? ¿Me pueden ver claro? Ok, perfecto, y me escuchan bien. Porque esta noche, señores, es una noche súper especial. Creo que puede ser que sea una de las noches más difíciles desde que comencé a hacer estos en vivo. Gracias por los corazones, necesito muchos corazones hoy. No los necesito yo, los necesita la persona que va a denunciar. Mis amores, tuve que desconectar ahorita el en vivo cuando traté de entrar porque ya estaban boicoteando. Y esperemos, si esto lo boicotean, lo vuelvo, lo reinicio el en vivo, pero no creo que va a pasar. Mire, esto quizás es lo. Gracias, mis amores, esos corazones me llenan de seguridad y de todo. Miren, quizás sea uno de los en vivos más difíciles que yo he hecho. Y miren que ya ustedes saben que a mí no me tiembla el pulso. Pero de verdad que es inconcebible lo que está sucediendo en Guatemala. Y hay que darle seguimiento a esta denuncia de esta señora. Porque el ultrajar a esta señora, cuando ultrajan a una señora de 81 años, incluyendo el Estado y el organismo judicial, nos están ultrajando a todas, absolutamente a todas. Mire, déjenme entrar por aquí para poder ver el envío aquí, para poder contestarles a ustedes los mensajes un momentico antes de entrar. Un segundito. Un Porque segundo, un segundo. el ultrajar a estas. Un segundo. Ok. Ya bajé esto para poder saludar. Ok. Saludos a David Alberto, saludos a John Miranda, a Tito Cruz, a Freddy Villalta, a Gerson García, Manuela Franco, un saludo, corazón a Petén. Lidia Esperanza, un saludo. Dice, sí, claro, sí está claro, bendiciones, muchas gracias. A Marta Merens, buenas noches, corazón. A Juan Rafael Castañeda, a todos los que están viendo este video, yo espero que se sumen muchos más. Y por favor compartan, porque esta noche yo traté de evitarlo varias veces, porque no se lucra con el dolor de nadie, pero este caso sí hay que denunciarlo a todos los niveles. Yo le voy a pedir a Facebook que por favor que lo divulgue. Ellos lo pueden hacer. Divulguen este caso, esta denuncia, porque gracias a estas denuncias salvan vida. Y gracias a a este tipo de denuncias se han hecho muchísimas. Perdón, se han podido procesar delincuentes, se han podido apresar psicópatas gracias a este tipo de denuncias. Yo voy a empezar diciendo esto porque no se trata de agradecimiento, aunque el agradecimiento es una de las virtudes más grandes que pueden tener los seres humanos. Pero yo les voy a decir que yo por decir públicamente verdades incómodas a los integrantes de la clica criminal que por décadas ha mantenido a Guatemala de rodillas, han hecho lo posible por aniquilarme. Y los desinformados se han hecho cómplices en muchas ocasiones del asesinato vil del mensajero, en vez de analizar el mensaje. Y yo lo digo porque cuando yo hago este tipo de denuncia empiezan a atacarme, empiezan a desacreditarme, empiezan a meter Next Center. Señores, lo que se dice aquí, ustedes es muy fácil, ustedes pueden googlear, vayan a Google y allí pueden buscar información, ¿ok? Y si tienen alguna pregunta,
con mucho gusto, como por ejemplo copia de la denuncia, y esos son récord público y están en el Ministerio Público de Guatemala. No permitan que estos delincuentes sigan acribillando a quienes dicen la verdad. Y antes de comenzar, quiero decir algo, para que no se dejen engañar. Hoy, ahorita, anda 502 hace un ratico con una pendejada más de sus publicaciones, metiendo miedo con el petate del muerto, porque la fiscal general, quien seguramente fue tratada de ser sobornada por Rubén Zamora, porque es una práctica común de Zamora, y no se dejó, y yo subí ahorita para que ustedes vean cómo antes le decía bonita y ahora la quiere acribillar. Soy 502 y los medios corruptos de Guatemala, como ustedes no saben, andan publicando que Univisión le llamó monstruo a la señora fiscal. Univisión es una mierda para llamar monstruo a nadie. Univisión, quiero que sepan ustedes, yo que vivo aquí hace 44 años, que nadie los ve. Nadie los ve, los ven las personas que no tienen nada que hacer y se ponen a ver novela. Ninguno tiene credibilidad. La hija de Jorge Ramos trabaja para la Fundación Clinton. Univisión son los serviles, los serviles. Han mentido hasta la madre a los latinoamericanos de Estados Unidos mal informándolo. Y son los serviles de los demócratas. Son los serviles de los demócratas, para eso le pagan. Les quiero decir más, el hijo de Rubén Zamora, por favorcito, de Iván Velázquez, para andar desprestigiando gente, Iván Velázquez lo puso en manos de otro corrupto, que es ni nada más ni nada menos el presidente, el director de noticias de Univisión, Coronel, que es un colombiano, que fue señalado y se abrieron investigaciones en Colombia por ser socio del cartel de Cali. ¿Sí? De apellido Coronel, ese es el que le dio trabajo al hijo de Rubén Zamora, a José Hito, que es el vocero de Univisión, para que vean de dónde viene que le llamen a la fiscal general delincuente. Todo, señores, es una trama. Lo que pasa es que ustedes, mis amores, no tienen ni la menor idea de muchas cosas que nosotros en el otro mundo sí tenemos. Entonces, 502 no ande publicando Dina Fernández pura mierda, porque a mí sí no me van a engañar, queridos. Engañen a los que no, a los ilusos, a los que no se informan y a los que no saben que ustedes, todos los medios de estos serviles, son unos faferos que viven de la fafa, no viven de la noticia, viven de la fafa de que les paguen para desacreditar y desprestigiar gente. Bueno, entrando al tema, mis amores, y habiendo dicho esto, les quiero decir lo siguiente. Lo primerito que voy a hacer es rapidito poner un audio de un segundo, dos audios de dos segundos, que para que Facebook tenga constancia Facebook de que esto que voy a hacer está autorizado por el abogado y por la familia de la señora, de la madre de Gloria Porra, de la señora Escobar. Aquí les voy a poner ahora este audio. Segundo, aquí va. La revictimización de la señora Escobar es latente aquí en Guatemala. En estas imágenes pueden observar ustedes cómo está sufriendo la señora pidiendo justicia. Por favor, apóyenme todos los que quieran compartir esta foto, porque no podemos permitir más violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Por favor, también doña Bárbara Hernández, si usted puede publicar esta situación que está pasando la señora, clamando justicia, se lo voy a agradecer mucho. Autorizo a Bárbara Hernández y su programa La Hora de la Verdad a difundir estas imágenes de la señora Esperanza Escobar, ya que yo soy su abogado aquí en Guatemala, colegiado 7188, mi nombre es Eric Rolando Witz Enríquez.
en virtud de que no hemos encontrado justicia para la señora y la están revictimizando, haciéndola llegar varias veces a audiencias que no se diligencian. Gracias. Pues ahí tienen el abogado de la señora Esperanza Escobar, madre de Gloria Porra, me autoriza. Y el señor Raúl, que debe estar presente mirándome, el hijo, uno de los hijos de la señora Esperanza Escobar, junto con el abogado, me autorizaron anoche, el hijo alrededor de la 1:30 de la mañana, hora de Estados Unidos, a que les publicara el video donde la señora detalla. Son tres pequeños videos de 7 minutos cada uno, donde la señora detalla de qué fue víctima y de quién fue víctima, las violaciones, y detalla detalles de la hija. Es muy importante que esto salga a la luz pública para que en Washington D.C. y en la Embajada de Estados Unidos, el organismo judicial corrupto, el Estado de guatemalteco corrupto y el Ministerio Público, donde todavía impera la corrupción, se den cuenta de quién es Gloria Porra y qué es parte de esta clica de delincuente. Señora Fiscal General, reitero lo dicho 1,000,000,000 de veces, liberen a Kraken. No se deje insultar más. Usted está dilatando que explote lo que tiene que explotar, que es el macrocaso. Mañana lunes es un día maravilloso, pero si quiere hágalo el jueves. Muéstrele al pueblo de Guatemala, los que muchos sabemos, la cantidad de evidencias que hay en contra de estos prófugos delincuentes, incluyendo Rubén Zamora. Ahora se unió el grupito, pues coja que lo suyo viene. De estos prófugos delincuentes que están en Washington D.C. apañado por un presidente decrépito, por el team de un presidente decrépito, que ya ustedes ven que para colmo le va a dar una visa a Maduro para que venga aquí a un festival de salsa. Maduro, que tiene cargos de orden de aprehensión internacional en la Interpol por ser un narcotraficante. Así que así está Estados Unidos, y en este Estados Unidos de este Biden están metidos, y lo digo todos los días, debajo de la pantufla del Partido Demócrata. Bueno, aquí les va, señores, les voy a mostrar es rapidito, pero antes de mostrarles rapidito les quiero leer esto para que ustedes se informen. Quiero que sepan que el Estado guatemalteco está violando, el organismo judicial y el Ministerio Público y todos los que no tomen una acción urgente, están violando un tratado internacional que la OEA firmó con el Estado guatemalteco. Entonces, después no digan que demandan al Estado y son ustedes los que tienen que pagar de sus bolsillos estas demandas. Mire. La tercera edad y los derechos humanos, porque todos ustedes tienen familia, tienen abuelitos, tienen amistades y tienen, para que vean cómo se los violan. Dice así, y es un derecho internacional, de la denuncia popular, cualquier persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier transgresión a los derechos humanos de las personas mayores. Además de los derechos universales contenidos en estos ordenamientos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 162 de la Organización Interamericana del Trabajo, OIT, sobre los trabajadores de edad, el Protocolo de San Salvador, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Les digo esto porque en todos estos tratados protegen a una persona de la tercera edad. Y les digo algo más, señores. Todos estos tratados están firmados y ratificados por Guatemala y violados por el Estado, por funcionarios estatales. Dice así, de igual forma,
De igual manera, el 15 de junio de 2015, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó el texto de la Organización Interamericana sobre la protección de los derechos humanos a las personas mayores. La ley reconoce como derecho humano de las personas de 60 años o más, no limitadas en números siguientes: a la integridad, dignidad de preferencia, implican el derecho a recibir protección del Estado, las familias, la sociedad, para tener acceso a una vida de calidad, así como el disfrute pleno de sus derechos. Contempla también el derecho a una vida libre de violencia. Parece que Gloria Porra, que era la magistrada de la que supuestamente dirigía la Corte de Constitucionalidad siendo magistrada, parece que ella no conoce los tratados internacionales. Imagínense ustedes quién estaba a cargo de la CC, porque ella se los está violando a la madre. Tienen asimismo derecho a la certeza jurídica, a recibir un trato digno y apropiado por las autoridades en cualquier proceso jurisdiccional y en el que se vean involucrados sus derechos, a recibir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría jurídica gratuita. Los estados deben promover el pleno goce de los derechos de las personas de edad, creando condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan el desarrollo íntegro de la persona humana. A Guatemala eso le vale madre. Y le digo esto ahora: el Estado guatemalteco está violando, entre otros, el artículo 9 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Les voy a leer rapidito el artículo 9 y el 31 y aquí termino. Derecho a la seguridad o a la vida sin ningún tipo de violencia. Señora Gloria Porra, yo sé que usted está escuchando. Escuche, porque tampoco la Constitución se la sabía, por eso la violó tantas veces. Las personas mayores tienen derecho a la seguridad o a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión pública o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socioeconómica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su condición económica o cualquier otra condición. Las personas mayores de edad tienen que vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, o la persona mayor, tanto en el ámbito político como en el ámbito privado. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero patrimonial, el maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad, la expulsión de su comunidad o toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica, que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Entiendan, el artículo 31 para la persona de la tercera edad, que es el artículo 31 de la proclamación, de una proclamación de la Organización de Estados Americanos que firmó Guatemala, dice lo siguiente: las personas mayores tienen el derecho a ser oídas. El artículo se llama acceso a la justicia, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los estados partes que se comprometen a asegurar
Yamatei, escuche, porque los está violando. Los estados partes se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimientos en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los estados partes se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial debe ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de las personas mayores. Y llevan dos veces teniéndola desde las 4 de la mañana despierta hasta las 9 de la noche que llega a su casa, porque no la quieren poner en la cámara GESEL después de estar allí. Ustedes son unos violadores de los derechos humanos y de todos los tratados internacionales. Asimismo, los estados partes desarrollarán, fortalecerán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover 1. Mecanismos alternativos de solución de controversia. 2. Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Les vale madre, porque ustedes violan todos los derechos de la tercera, la primera, la segunda y la quinta edad. Y en este caso es así. Los países no solo deben abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además deberían realizar prestaciones positivas, medidas administrativas y legislativas para que el ejercicio de los derechos de las personas de la tercera edad no sea ilusorio. A ver si me entendieron, pueblo de Guatemala. Vean cómo el Estado guatemalteco, en este caso, que es un caso emblemático, pero imagínense ustedes en cuántos casos más está violando los derechos de las personas de la tercera edad. A esta señora la tienen en una tortura desde el día que denunció, que no quisieron aceptar la denuncia de violación. Y ustedes van a escuchar ahora, para no dilatar más, les voy a mostrar la foto, que hay que tener muy poca madre para violar a una señora de esta condición. Pero hay que ser un psicópata. Esto tiene nombre propio. Hay que ser un hijo de la grandísima puta para violar a una viejita de 81 años. Gloria Porra vive con un psicópata. Son psicópatas los que han gobernado Guatemala. ¡Psicópata! Ya van a ver ahora. Deme un segundo. Un segundito. Les voy a enseñar la foto y van a escuchar el video de la denuncia de la señora. A esto le puede pasar a la madre de cualquiera de ustedes. Por eso hay que tener empatía. Un segundo, por favor. No se cansen de compartir, por favor. No se cansen de compartir este video. Un minuto, por favor. Y ahora mismo, un segundo. Ahora mismo les voy a virar la cámara para que puedan ver primero. Este, mírenle la cara. Mírenle la cara. Voy a echar esto para acá. Y voy a bajar todo mi teléfono. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Voy a dejar el trípode para que ustedes puedan ver. Déjenme echar esto para atrás. Para que ustedes puedan ver al marido de Gloria Porra. Este es ese que está ahí. Es el marido de Gloria Porra. Pero ustedes nada más tienen que verle la cara. Miren, señores, de verdad. Mírenle la cara al gordo, como le dice Gloria Porra. Mírenle la cara al marido de Gloria Porra y ustedes hagan su propio análisis, por Dios. Miren la mamá de Gloria Porra. Esa señora que está en esa silla de ruedas, con 81 años de edad, es la mamá de Gloria Porra, que vive en un humilde hogar, mientras su hija
lleva años lucrándose con el dolor del pueblo guatemalteco a costilla de violar la Constitución. Y miren en las condiciones que vive su mamá, en una casa humilde, porque la Gloria Porra ni es de clase, ni es de un carajo. Gloria Porra vive, ha vivido siempre de una parte, ha sido parte de una familia humilde, porque esa señora, yo me imagino cuánto debió trabajar para pagarle la escuela a este imbécil, para que hoy sea su propia enemiga. ¿Y qué valor tienen los dos hijos que están luchando para que a su madre se le haga justicia? Miren la mamá de Gloria Porra. ¿Se dan cuenta, señores? ¿Se dan cuenta? Miren, esta señora en una silla de rueda allí, cuando camina un poquito puede caminar con un bastón. Y allá la tienen en el Ministerio Público, sentada en una silla de rueda como si fuera florero, para hacerle la cámara Gesell, que no se la acaba de hacer. Señora fiscal, esto es inhumano. Miren, esta señora desde las 7 de la mañana, miren la viejita desde las 7 de la mañana sentadita, esperando que le abran la puerta de la cámara Gesell, y en el Ministerio Público tratando de ver al juez para que la atienda, porque no le han hecho la prueba Gesell. Dos veces se la han suspendido, dos veces se han burlado de la señora. Miren esto, este que está allí, señores, es el único que dejan entrar, y allí ella se pasa horas esperando la cámara Gesell para poder dar su anticipo de prueba. Miren, señores, en qué condiciones está esa viejita que ha sido violada por un psicópata. Ese que ven allí es el abogado Corazones, ese abogado que pide clemencia porque dice que él también tiene madre. Este es el buen samaritano que hasta de comer en la mano le da a esta señora. Con esto estoy comprometida yo, con los hijos, con la señora y con el abogado, y con toda Guatemala, para decir la verdad. Me vale mucha madre Gloria Porra y todo su poder. Me vale mucha madre Gloria Porra y todo su poder, que ella sí tiene el infierno ganado. Usted, señora, no tiene vergüenza y nunca mereció tener una madre como esa. Ahora van a ver a la señora en un video. Denme un segundo, mis amores. Ahora van a ver a la señora en un video, mis amores. Perdonen que estoy con el tipoide en la mano ahora, por eso se mueve un poquito. Van a ver a la señora en un video. Tres videitos de 7 minutos. Escuchen, mis amores. Escuchen. La denuncia de cómo la señora explica cómo la violaron. Cómo el marido de su hija, el famoso Gordo, la violó. Esto no tiene perdón de Dios. De verdad que no lo tiene. Y el que se quede callado sabiendo esto es cómplice. Pero yo quiero decirles algo más, mis amores. No vayan a pensar ustedes que la mamá de Gloria Porra es la única persona que ha sido violada por este señor. No vayan a pensar eso. No, mis amores. Hay varias víctimas y yo tengo audios de esas víctimas donde denuncian las violaciones. Secretarias, personas que trabajaron en su casa. Imagínense ustedes qué asco de vida la de Gloria Porra. Por eso era el resentimiento y la asquerosidad de que emanaba siendo magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Escuchan esas caritas así, esas vocecitas como la de Sandoval. Escuchan esas pendejaditas así que se las cree la embajada y ni la madre que la parió se las cree. Y son unos delincuentes, señores, unos delincuentes. Ya van a ver ahora el video, mis amores. Un segundo, mis amores. Ustedes hoy van a juzgar. Un segundo. Ustedes hoy van a juzgar. Miren esto. Ok. Ahí les voy a virar la cámara porque voy a abrir el video. Un momentico, por favor. Un momentico, por favor. Ahí les voy a virar la cámara y van a escuchar el video. Un segundo, déjenme apagar aquí y déjenme poner el micrófono en el lugar correcto. Un segundo. Saludos, Guaynor, saludos. Saludos a todos, no he podido leer comentarios porque de verdad
que esto es inhumano. Miren un segundo, por favor. Miren la mamá de Gloria Borra, que les va a decir, el hijo tiene, como no le recibían la denuncia, el hijo le, que no le quedó más remedio, por miedo a que la señora intentara contra su vida porque está deprimida. Miren la viejita, ay señores, por Dios. Miren la mamá de Gloria Borre. Entonces el hijo, mis corazones, por miedo a que eso, él le hace las preguntas para que la señora pueda hablar y decirle lo que estaba pasando. Y es cuando la señora comienza a denunciar la verdad. Miren esto, señores. Ahí les va. El primero de tres. Esta es una grabación de un reportaje exclusivo realizado a mi madre Esperanza Escobar, que durante muchos años fingió y no dijo nada acerca del presunto agresor, bueno, no presunto agresor, sino de su agresor, Marco Tulio Pacheco Galicia. Para esto vamos a hacerle unas pequeñas preguntas a mi madre para ver si las recuerdo. Mi nombre es Raúl Porras y ella está dispuesta a dar las declaraciones que sean necesarias en el juzgado. La pregunta número uno, mamá. ¿Recuerda usted por qué su hija Gloria Patricia Porras Escobar la dejaba a cargo de sus hijos cuando se iba a trabajar o estudiar a la universidad? Porque ella no tenía tiempo de ir a trabajar ni de ir a estudiar. Entonces yo le dije que me hacía cargo de los niños para ayudarla a trabajar y a estudiar. Muy bien. ¿Le sirvió a usted, a Marco Tulio Pacheco, lo que eran los quehaceres de su casa? Sí. Le serví lavándole, planchándole, arreglándole bien su ropa, que hasta él se quedaba asustado porque decía que él nunca se había puesto una ropa como la que yo le arreglaba. Muy bien. ¿Le pagaba algún sueldo o salario por el trabajo que usted le hacía? No, no me pagaba nada. ¿Sabía usted por qué le preguntaba Gloria Patricia a sus hijos si usted como abuela en algún momento les había faltado el respeto a sus hijos o inclusive los había tocado en sus partes privadas? No, no lo sabía hasta que los niños me dijeron lo que su mamá les había preguntado. Muy bien. ¿Su hija alguna vez le preguntó a usted si su esposo Marco Tulio Pacheco Galicia le faltó el respeto con esos abusos deshonestos? No. ¿Por qué no? No me preguntó porque yo le dije que tuviera cuidado con su marido porque era muy abusivo. Y ella me contestó que a su gordo no se lo molestaran porque era lo mejor que ella tenía. Nuevamente, ¿le comentó usted en algún momento a Gloria de las abusiveces de Marco Tulio que le hacía mientras estaba ausente ella en la universidad? No. ¿Usted pensó en algún momento herir sus sentimientos con decirle la verdad? Sí. Pensé en que esto, al mover yo la boca, esto se iba a grabar. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de su hija al tratar de decirle lo que su esposo le hacía a usted mientras ella no se encontraba en casa? Ella dijo, a mi gordo no me lo estén molestando, porque para mí es lo mejor que tengo. Entonces, ¿por qué siguió ayudándole sabiendo lo que era el licenciado Marco Tulio Pacheco? Pues yo le seguí ayudando porque quería ayudar a mi hija para que no fuera a dejar de estudiar ni de trabajar. Pero cuando vi las tonterías que él hacía, mejor me fui para otro lado. ¿Cuántos años tenían los niños aproximadamente, que eran dos? Pues tenían como de 4 a 5 años. Muy bien.
Esta es la introducción de los eventos que sucedieron en la casa del papá de los 6 hijos de mi mamá, Esperanza Escobar, incluyéndome a mí, que en donde a Marco Tulio Pacheco se le brindó una casa donde vivir, parqueo para tener su vehículo, y también se le dio un local para que él mismo pusiera su bufete popular. ¿Es cierto eso? Es cierto. ¿Por qué nunca denunció usted a Marco Tulio con su hija o a otra autoridad, como por ejemplo a la policía? Pues no quise mover la boca porque no era mi costumbre estar haciendo problemas, y yo me puse a pensar un día que si yo movía la boca hablando mal de él con ella, esto se iba a agrandar. Por eso fue que no dije nada. Lo que hice fue mejor irme para otro lado a trabajar. ¿Qué tipo de abusiveces le decía o insinuaba Marco Tulio cuando usted estaba cuidando a sus niños? O por ejemplo, cuando usted estaba planchando, cuando usted estaba lavando. ¿Qué le hacía? ¿Qué insinuaciones le hacía? ¿O qué abusos le cometía a él? Pues pasaba restregándose en el lado de atrás y tocándome los pechos y me decía cosas, pero yo no las entendía porque no pensé que algún día eso iba a ser de verdad. ¿Cómo se sintió usted al saber cómo era Marco Tulio realmente en frente de su hija? ¿Y qué cree que piensa su hija ahora, después de ser magistrada, que su gordo, como ella lo llamaba, tiene un gran historial de casos, que no es solo el suyo, sino el de otras personas más, que en cualquier momento van a salir a la televisión a luz pública? Pues no sé cuál sería la reacción de ella, porque su marido lo defendía a capa y espada, y para ella su marido era lo mejor, y uno pues no era nada ni enfrente de ella ni enfrente de él. Entonces yo me di cuenta de eso, y por eso fue que mejor la dejé y yo me fui por otro lado. Es decir, esta es una serie de 5 videos que vamos a realizar, ya que después de esto tenemos una historia muy grande que compartir con todo el público televidente y con cualquier autoridad que pueda estar escuchando este video en cualquier momento. Muchas gracias, mamá, y esperamos que la justicia se haga pronto con su persona. Ahí tienen el número 1 de los videos, ahora van a ver el 2 de los videos. Ahora ustedes van a ver el video número 2 y falta uno más. Y después vamos a hablar, porque la mamá de Gloria Porra era la criada de Gloria Porra y no le pagaban. Muy buen día tengan todas las personas que nos escuchan en esta transmisión de una serie de videos que les vamos a mostrar acerca de lo que fue el abuso que cometió el licenciado Marco Tulio Pacheco Galicia, esposo de la magistrada Gloria Porras, contra Esperanza Escobar, que es mi madre. Y para ello quisiera mencionar de que mi madre quiso quejarse ante su hija y ella defendió a su esposo a capa y espada y decían que no se metían con su gordo. Ahora vamos a ver. ¿Quién es su gordo? ¿Es un licenciado o es un violador en serie? Pero para ello solo vamos a hacer unas pequeñas preguntas a mi madre. ¿Si estaría dispuesta a dar a conocer esta información ante un juez y ante la prensa? Sí. Después de que usted ya no le ayudó a su hija para que siguiera estudiando y trabajando, ellos contrataron a una muchacha. Pero después de los abusos deshonestos que usted estaba sufriendo por parte de Marco Tulio, entonces usted se retiró a vivir sola en una casa particular y
quisiera que nos explicara qué fue lo que pasó en esa casa particular. Con sus palabras, de forma clara, concreta y sencilla, para que todas las personas que nos escuchan se den cuenta de la clase de persona que es el licenciado Marco Tulio Pacheco. ¿Y la hija de ella? Pues esto pasó así, que yo iba para la calle y iba bajando las gradas, pero no me fijé bien que puse bien los pies y me faltaba una grada para bajar, y bajé y me caí. Caí sentada y se me doblaron los dos pies. Entonces ya no me pude parar. Grité a la dueña de la casa y ella fue a ver qué tenía. Y me vio que tenía quebrado el pie y me dijo que no me moviera de ahí, que ella iba a ver cómo me llevaban a un lugar a que me pusieran yeso, a ver qué hacían conmigo. Pues me llevaron al sanatorio de Jardines de San Juan. Ahí me tomaron una radiografía y dijo el doctor que tenía quebrado el pie por donde está el tobillo. Entonces me pusieron el yeso y cuando regresé, pues hicimos cuentas y le tuve que pagar a la señora lo que había gastado en que me enyesaran el pie. Pero después mi hija Gloria llegó a saber quién le dijo que yo estaba quebrada del pie y me llegó a traer y me llevó a su casa. Su casa es la que estaba por adelante San Jacinto. Y me llegó a traer unos días y me tuvo allá. Pero lo que pasa es de que estando allí, yo le dije a ella un día que me quería bañar. La casa a la que usted se refiere es la casa que se llama, que está ubicada en la colonia La Ceiba. Sí. Entonces ella ese día se fue a trabajar y el señor no salió, se quedó allí. Y en lo que ella se fue a la tienda, él agarró la llave, le echó llave a la puerta y yo le dije, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué está cerrando la puerta? Ah, porque sí, dijo, esta es mi casa. Pero antes de eso yo le había dicho a mi hija que me ayudara a bañarme antes de que ella se fuera. Y me dijo que no, porque se iba a bañar su gordo y que tenía que limpiar el baño y que no le daba tiempo. Entonces se fue a trabajar ella y él no fue. Cuando ella se fue, él echó llave a la puerta y se encerró conmigo. Y yo con mi canilla de la rodilla para el pie enyesada. Y le dije, Tulio, ¿qué es lo que va a hacer? Está viendo cómo tengo el pie. Ah, no pasa nada. Aquí vamos a hacerlo todo bien y no va a pasar nada. En eso que me empezó a abrir las canillas, a bajarme la ropa, y hizo conmigo lo que le dio la gana. No solo una vez, lo hizo como tres veces. Y yo me puse a llorar porque no podía quejarme con nadie, porque no había nadie, no había ninguno. Entonces, cuando llegó la muchacha, él ya había terminado su trabajo y yo me salí y le pedí favor a ella, que a la muchacha, que me hiciera favor de avisarle a uno de mis vecinos que tenía en Belén que me fueran a sacar de ahí, porque no podía caminar con un pie enyesado. Entonces ella me hizo el favor, yo llamé en un teléfono público y llamé a mis vecinos y ellos me fueron a traer para
para salir de esa casa y llevarme donde yo estaba alquilando. Y después llegó mi hija a decirme que por qué me había salido de ahí, que ella me había ido a traer para que no estuviera sola. Le dije, pues, me vine porque no puedo estar en tu casa. Mejor aquí, le dije. Porque aquí yo pago mi cuarto y yo puedo hacer lo que quiera aquí, en cambio en tu casa no se puede hacer nada, ni hablar se puede. Pero bueno, quedó así. Y después me dijo, es que usted me tiene que decir por qué fue que se salió de ahí. Porque si te lo digo, le dije, no lo vas a entender. Vos le crees más a tu gordo que a mí. Entonces dejémoslo ahí, no te voy a decir nada. Y ahí terminamos. Cuando esto pasó, mi mamá se dio cuenta de que Gloria Patricia Porras Escobar estaba ascendiendo en su carrera política, y lo que menos quería ella era dañar la imagen de Gloria. Sin embargo, Marco Tulio Pacheco, a quien Gloria lo defiende a capa y espada, seguía aprovechándose de las situaciones y seguía viendo a ver de qué manera podía buscar otras personas. Quiero decirles que mi madre no es la única persona, sino que en los próximos videos vamos a escuchar unos audios de personas que han sido lastimadas y emocionalmente a la fecha, estamos hablando de casi 20 y 30 años, han sido lamentablemente metidas a tratamientos psicológicos por el daño emocional que tuvieron cuando conocieron a Marco Tulio. Y todo el mundo se preguntará, ¿por qué no denunciaban a Marco Tulio? Marco Tulio Pacheco Galicia es una persona, es un licenciado de mucha influencia en los juzgados de Misco. Y tal es el tráfico de influencias que tiene, que muchas veces de las denuncias que las patojas quisieron poner, se desvanecieron. Es decir, los mismos oficiales colaboraron con Marco Tulio para que estas denuncias no florecieran. Pero como les digo, van a ver en los próximos videos a las personas y los audios donde las personas señalan directamente a Marco Tulio y el lugar hacia donde él las llevó para que satisfaciera sus deseos sexuales. Vamos a concretar esta pequeña entrevista del día de hoy y continuaremos con el siguiente video en pocos días. Muy amable mamá, gracias. Quiero que sepan todos de que mi madre en ningún momento ha sido manipulada para dar a conocer esta información. Por eso nuevamente le pregunto, ¿estaría dispuesta a declarar esto ante la prensa y ante todos los medios de comunicación y ante el juez competente que lleva el caso en contra de el gordo o Marco Tulio Pacheco Galicia, esposo de la ex magistrada Gloria Patricia Porras, porque ya no fue juramentada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad? Sí. Gracias, ma. ¿Qué les parece esto, señores? Aquí les va. El tercero para yo. Voy a recitarle cuando termine un poema a Marco Tulio. Ya le voy a recitar un poema a Gloria y a Marco Tulio, tan pronto termine esto. Un poema cubano. Continuamos con la serie de videos en donde muestran la agresividad que tomó Marco Tulio Pacheco Galicia en contra de mi madre, Esperanza Jerónima Escobar, a pesar de que ella, por miedo a represalias que tuviera contra sus hijos, nunca había dicho nada, sabiendo de que su hija Gloria Patricia Porras estaba creciendo en el ambiente político, y lo que menos quería ella era dañar a su hija en su trabajo. Pero sin embargo, mi madre seguía siendo dañada por este violador en serie, porque no se le puede denominar así a una persona sinvergüenza que aparenta lo que no es. Pero quisiera
dar a conocerles de que mi mamá tiene 81 años. Entró a trabajar a la municipalidad de Misco cuando tenía 63 años y gracias al tráfico de influencias de Marco Tulio Pacheco y de Gloria Patricia Porras Escobar, ellos lograron que el alcalde en funciones despidiera a mi mamá y lo hicieran como algo transparente, que la jubilaran por vejez. Y realmente no la estaban jubilando por vejez, la estaban jubilando porque se avergonzaban de ver que su mamá trabajaba en el área de limpieza y ella trabajando en la Corte de Constitucionalidad devengando un salario de más de 80 mil quetzales cuando mi madre lo que ganaba eran 1.500 quetzales aproximadamente. Sin embargo, ella empezó a trabajar aún a los 63 años, pero por la misma edad ella fue enfermando. Entonces quisiera, mamá, que nos aclarara qué fue lo que le pasó cuando estaba trabajando en la municipalidad de Misco. Pues lo que me pasó en la municipalidad de Misco fue cuando mi hija una vez me llamó y me dijo que cuánto quería por ese trabajo. Yo le dije que ese trabajo no lo regalaba ni lo vendía, porque ese Dios me lo había dado. Pero me dolió tanto que desde que a mí me despidieron de ese trabajo, yo me fui enfermando y hasta la fecha estoy peor. Porque yo en el trabajo me quería mucho, ahí me divertía, no sentía el día, pero desde que me salí de ahí, para mí fue un dolor y una tristeza cuando mis compañeras me dijeron, gracias a su familia, que la denunciaron a usted con don Amílcar. Por eso la despidieron. Pero me quedé tan sorprendida, tan triste, tan como tonta, que no pude hacer nada cuando bien los pude haber denunciado, pero no pude porque mi hija estaba ya trabajando en un puesto que para ella pues era lo mejor, ¿verdad? Pero yo no sentía nada por eso, porque ella jamás me había dado a mí nada de lo que ganaba. Es decir, que cuando usted estaba trabajando en la municipalidad de Misco, empezó a sentir quebrantos de salud. Háblenos sobre la llaga que le salió en el pie y qué pasó a consecuencia de la llaga cuando usted obtuvo ese trabajo. Inmediatamente se trasladó a vivir a Ciudad San Cristóbal, directamente a la colonia Villas Club El Dorado. Pero cuando usted tenía esa llaga, estaba laborando, solicitó un permiso de trabajo para que le dieran un certificado médico. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. ¿Le dieron el certificado médico? Me dieron el certificado médico. ¿Y qué pasó Me entonces dieron. cuando le dieron la cita para presentarse al Seguro Social? Él me dijo que él me podía llevar y yo le dije que no porque ya sabía lo que era. Pero él me dijo, yo la puedo llevar, no se preocupe, no va a pasar nada. Y me llevó. Porque la llaga me seguía creciendo y yo pues que ya tenía ese mi trabajito bonito, no lo quería dejar. Pero pasó esto que me llevó el Alix y yo me asusté cuando íbamos llegando
y solo dio la vuelta en un callejón. Y yo le dije, ¿qué va a hacer si aquí no es? No, me dijo, solo vamos a ver una cosa aquí. Mire, Tulio, le dije, aquí hay gente. No, no. Y me empezó a trastear toda, a bajarme la ropa, a hacerme lo mismo. ¿Recuerda usted en qué tipo de carro viajaba cuando Marco Tulio la llevó al hospital? Pues... Según nos informaba, era un carro que tenía asientos reclinables. ¿Recuerda usted el color del carro? Pues me acuerdo que era como un carro amarillento, pálido, y en eso, en ese carro fue donde me llevó a ese callejón, y de ahí salí toda con vergüenza, toda sucia, a presentarme a la cita. Y una de las enfermeras me dijeron, ¿qué le pasa? Nada, le dije, y me puse a llorar. ¿A usted algo le pasó? Me dice, no, no pasa nada, le dije, es que me duele mucho mi pie. Y gracias a Dios, pues, yo sé que ustedes me van a ayudar. No, me dice, no le pasó eso, díganos la verdad. No les quise confesar nada porque me dio vergüenza. Porque ellas sintieron un mal olor que yo llevaba cuando se acercaron y me curaron la llaga que tenía en el lado izquierdo. Y... ¿En el lado izquierdo del pie? Del pie. Y entonces... después me quedé ahí y ellas se quedaron con la duda de que a mí algo me pasaba, pero no quise decir nada. Y tenía pena porque pensaba decírselo a mi hija, pero como ella empezaba a trabajar con el gobierno, no quise hacerle daño. Sin embargo, ellas me lo hicieron, quitándome mi trabajo entre él y ella, para que ya no me dejaran trabajar ahí. Y de esa cuenta fue que yo me fui enfermando, y hasta la fecha así estoy aquí, enferma ya, sin poder caminar y sin esperanza de ella, pues que ahora ya no hace nada por mí. Es decir, usted no solamente fue agredida psicológicamente por el hecho de que Marco Tulio nuevamente se hubiera aprovechado de usted, que ellos hubieran confabulado contra usted para que la despidieran del trabajo, sino que todavía se avergonzaban de su mamá, que estaba ganándose el dinero honradamente, ya que ella era magistrada y tenía vergüenza por lo que usted hacía en Misco. Sí, así es que ella se avergonzaba de mí porque ella no quería que yo trabajara ahí. Y una vez me llamó y me dijo que si yo quería que me daba 1,500 mensuales para que yo dejara ese trabajo. Pero yo le dije que no, que ese trabajo no lo regalaba ni lo vendía, porque era un regalo que Dios me lo había dado. Es decir, cuando a usted la jubilaron, supuestamente, y entre comillas vamos a decir, le brindaron sus prestaciones o perdió sus prestaciones gracias a el violador en serie o el gordo, como decía Gloria Patricia Porras. Sí, así es, perdí mis prestaciones que me tocaban 47,000 quetzales y solo me dieron 11,000. Las perdí porque él me dijo que le, ella me dijo que le diera los papeles a él, los tuvo un mes. Cuando usted dice a él, ¿a quién se refiere? A Tulio. Al licenciado Marco Tulio Pacheco, que le dio los papeles para que le tramitaran
mis prestaciones. Sus prestaciones. Sin embargo, él no hizo nada por ayudarla. No hizo nada por ayudarme. Me tuvo un mes los papeles. Y cuando yo hablé con ella y le dije, mira, ya viste que le di mis papeles a Tulio y no ha hecho nada, le dije. Y ya llevan un mes, mejor se los voy a pedir. Ah, es que él así trabaja, me dijo ella. Entonces se los pedí y él me los entregó todos desbaratados ahí, como que era cualquier cosa. Entonces vine yo y volví a ir a la zona 9 y 10, que era donde había ido ya de último a ver si podía recuperar esos centavos. Es decir, ¿es el Ministerio de Trabajo? Sí, es el Ministerio de Trabajo. Y fui ahí dos veces y me dijeron que... solamente podía... recuperar todo el salario completo, solo las que eran irrenunciables. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Y recuperó algo de eso? Solo 11.000. ¿Gloria o Marco Tulio le devolvieron a usted el resto de lo que no, usted perdió? No me dieron nada. Ah, bien. Entonces, ¿qué cree usted de Marco Tulio y de Gloria en la forma que se han comportado con usted y en la tercer forma de violación que hicieron en contra su persona y el abuso sexual que cometieron en contra suya? Pues, no solo... no me habían ayudado en nada, sino lo que han hecho es lo más horrible que nunca pensé recibir de mi hija, ni de mi yerno, después de que le cuidé a sus hijos, sin que me pagaran un centavo. Para mí fue esto un dolor como de muerte. Porque ya no pensé yo tener relaciones con mi hija, porque dije, si así se están portando conmigo ahorita que tengo necesidad y no me quieren ayudar, no importa que se queden ahí, pero hay uno ahí arriba que él se encarga de todo. Y de él espero que me ayude en estos momentos, porque me encuentro enferma y sin ayuda de ninguno de ellos. Es decir, por su creencia religiosa, usted nunca denunció a Marco Tulio ante las autoridades como la policía, ante la PGN o ante alguna entidad que pudiera ayudarla. Y por el hecho de que su hija como magistrada podía bloquear cualquier proceso que él llevara o que usted presentara en su contra. Por eso fue que no lo hice, por creencia y por pena de Dios que me fuera a castigar por estar yo haciendo problemas. Solo dije que a él se lo dejaba todo y que él fuera el que tomara la decisión de ver qué hacía con ellos por lo que ellos estaban haciendo conmigo. Solo quisiera contarle, mamá, de que Marco Tulio Pacheco Galicia tiene otros hijos que lamentablemente la magistrada Gloria Porras no conoce, ya que se aprovechó también de otras jovencitas que fueron a servirle a su casa a trabajar y otras personas que estuvieron como secretarias que han dado a luz sus hijos y que lamentablemente los hijos que tiene fueron regalados y están en adopción, se fueron dados en adopción y están vivos, pero están en Estados Unidos. Así que no se sienta mal de dar a conocer esta información, porque creo que con una prueba de ADN se va a demostrar claramente que Gloria Patricia Porras pues tiene unos hijastros, para ver cómo se va a sentir ella en el momento de que sepa
cómo se siente el tratar a una madre como la trató ella a usted. Y sabiendo la posición en que ella estaba, en lugar de ayudarla, solo la perjudicó. ¿Estaría usted dispuesta, nuevamente le hago esta pregunta, de dar a conocer esto ante los tribunales de justicia? Estoy dispuesta a dar esta declaración. ¿Y a la prensa? Y a la prensa, y donde sea, porque no solo yo fui dañada por su gordo, como ella le llama, sino también por ella. Muy bien, entonces, como le digo, esta es una serie de videos en donde próximamente estaremos dando a conocer los audios en donde las otras personas dañadas psicológicamente que han recibido ese tratamiento están siendo localizadas, y ya tenemos dos personas localizadas para el efecto. Vamos a oír esos audios, y yo siento mucho el hecho de que mis sobrinos tengan que escuchar este tipo de acusaciones, pero yo quiero realmente, y estoy muy preocupado por mis sobrinos, tanto como Marco como Carlos, que son mis sobrinos, que los quiero mucho, pero lamentablemente temo también por la integridad física de la hija de Marco Tulio. Tengo miedo que le vaya a pasar algo también a las esposas de mis sobrinos, ya que si él no pensó en nadie más y fue abusivo con mi madre, ¿cómo no lo va a hacer con sus nueras, verdad? Es decir, las esposas de mis sobrinos. Y tengo mucho miedo por lo que le pueda pasar a mi sobrina Saraí. Entonces, mamá, vamos a continuar con esta serie de videos y vamos a documentarlos para que miren de que todo esto no es algo que esté afectando a nadie. Todo esto es real, y la denuncia ya se presentó ante los tribunales de justicia para que se haga valer su derecho como mujer, como persona trabajadora y persona que ha sido abusada sexualmente de una manera continua por su propio yerno, Marco Tulio Pacheco Galici. Muchas gracias. A ver, Guatemala, ¿qué piensa Guatemala? ¿Se dan cuenta, Guatemala, que cuando yo les digo que son una clica de delincuentes, es porque son una clica de delincuentes? ¿Son una clica de delincuentes? Son una clica delincuente. Este es el caso de Gloria Porra, pero el de Aldana debe ser parecido, el de Juan Francisco Sandoval parecido, porque yo conozco al hermano. ¿Se dan cuenta, Guatemala? La señora dijo esto, Gloria Porra: Dios se va a encargar de ustedes, pero a Dios le vamos a dar una ayudadita. Señora Fiscal General del Ministerio Público, le voy a hacer llegar esto también al octavo piso, tan pronto como mañana. Me van a grabar este video de este en vivo y se lo voy a enviar a la Fiscal General del Ministerio Público. Esto no tiene nombre. ¿Se dan cuenta quiénes eran? Y todavía quedan algunos, las personas que manejan a Guatemala. ¿Se dan cuenta ustedes quién es la persona que manejaba la Constitución, que les hacía valer la Constitución de Guatemala, cuando es incapaz de hacer valer los derechos de su propia madre? ¿Usted considera que un mal hijo o una mala madre, y en este caso un mal hijo, pueda ser capaz de ser buen ciudadano, pueda ser capaz de actuar en base a ley cuando violó la ley para perjudicar a su madre, para defender al marido? Pero todo esto no es porque ella quiera al gordo. Bueno, a lo mejor sí, porque los psicópatas son así, sino porque el gordo la tiene grabada, mis señores. Sí, señores. Y hay un diputado por ahí que cuando yo digo blanco tiembla. Sí, haciendo sexo, sí, señores. Y eso en la denuncia de la mamá, que si ustedes quieren yo se la paso por inbox de Facebook. La señora detalla cómo le entregó, le enseñó en su celular este psicópata. Le enseñó el video de Gloria Porra pegándole los cuernos. El tipo le tenía cámara para grabarla, porque es un enfermo mental. A ver si la hija, a ver si resulta ser que, como Dios es así, que cuando somos inhumanos
hasta con nuestros hijos nos hacen pagar el daño que hemos hecho. Yo no le deseo el mal a nadie, pero quizás, Gloria, deberías de hablar con tu hija, porque si se lo hizo a tu madre, a lo mejor se lo hizo a tus hijos, porque ese es un psicópata. Tengo audios aquí de personas que con nombre y apellido detallan: empleada, secretaria, empleada doméstica. Señores, no únicamente el marido de Gloria Porra es un delincuente y es un psicópata. Gloria Porra es igualita que el marido. Gloria Porra tenía a su madre trabajando en su casa y no le pagaba. Miren con la cantidad de caleta y todo lo que cobran estos sobornando gente el día entero y haciendo favorcito en la Corte de Constitucionalidad. Y no le pagaba la madre, señores. Amílcar García, te lo voy a decir, creo que es Amílcar García, ¿verdad? El apellido. El exalcalde de Misco, te lo voy a decir clarito, tú no vas a ser presidente, Acere. Tú no vas a ser presidente. Porque a ti también te tienen que acusar por haber recibido dinero de Gloria Porra para despedir la madre. Y que después a la señora ni siquiera retiro tiene. No le pagaron ni siquiera sus prestaciones. Obligó a que la madre renunciara de ser la empleada, que eso no es una ofensa, pero puta madre, si yo soy la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, mi madre no trabaja. Y menos aún limpiando el piso de la Municipalidad de Misco. Con 80, con 70 años, no trabaja. Entonces, le avergonzaba, porque ni siquiera le daba a la madre para comer. Le avergonzaba que la madre fuera una humilde trabajadora digna, porque ella nunca lo ha sido. Porque estos delincuentes que están en Washington no han sido trabajadores de nadie. Son unos delincuentes, señores, sicarios, delincuentes, violadores, psicópatas, de todos han hecho pornografía infantil. Estos son los cabrones. Ahora entiendo por qué decían que en mi página la seguían. A mi página la seguían ¿cómo se llama? Personas que estaban involucradas en la pornografía infantil. Seguramente la seguían Telma Aldana, Eric Caifán, Miguel Ángel Galvez, Chitumul, Gloria Porra, el marido, el hueco de Sandoval. Todos ellos con razón la seguían, pedófilo. Si todos son iguales, unos enfermos mentales. Así de fácil. Cada uno tiene su propia historia. ¿O qué ustedes creen? Que un día les voy a contar las miserias del gordo descarado, que de hermano de Sandoval, que tiene que vender información de Fesi, tenía que vender para poder comer y venderle el alma al diablo. Él le vendía el alma al diablo a los mareros de la Mara 18 para poder comer, el gordo, porque parece que el título se lo debe haber regalado al hermano, porque si eso es abogado, yo soy la madre, la santa madre Teresa de Calcuta. Miren, señores, eso es lo que ustedes tienen allí. Y al hijo de su madre, de Jordan Roda, que es el que ustedes tienen allí de procurador de los derechos humanos, usted lo que es un descarado. Hoy sí quiero que se pronuncie. Mañana voy a llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Y quiero que se pronuncie Jordan Roda, que Raúl, el hermano de Gloria, le lleve esto a este Raúl, póngale un disco, que yo sé que usted me está mirando y me mandó un mensaje, disculpe que no le respondí. Bárbara, gracias, dice Raúl. Llévele esto a Jordan Roda y quiero que Jordan Roda en los 80 días que le quedan se pronuncie. Y quiero que Arzú, Álvaro Arzú, que está allí en la Secretaría de Derechos Humanos del Congreso, lleven y sienten a Jordan Roda a ver cómo va a responder las violaciones a los derechos humanos de la tercera edad de la madre Gloria Porra. Interpélenlo a ver qué ha hecho él en este caso, porque este caso se denunció en Misco. Y quiero que sepan, los hijos se enteraron hace poco, porque la señora no hablaba. La señora, todo esto, así con esos añitos y esa silla de ruedas y esa humildad, la señora se calló todo esto durante todo este tiempo, como también se lo callaron otras mujeres, de las que yo tengo aquí testimonio. Voy a distorsionar un poquito la voz
Mañana lo voy a mandar a que distorsionen un poquito la voz y le voy a subir los audios de estas denuncias. Es un violador en serie. Y quiero que sepan una cosa y lo voy a decir clarito. Tenemos información de que el otro día lo vieron en el aeropuerto Aurora. Señora fiscal general, el corrupto vicepresidente de Guatemala no ha otorgado el que hace un mes se lo solicitaron el arraigo al psicópata marido de Gloria Porra. Así que si se fue a Washington, mis amores, en Washington hay un violador, hay un psicópata suelto. ¿Sí? Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, ustedes. Ustedes hoy son responsables de quitarle la visa a ese hueputa. Y si está aquí, lo tienen que llevar a Guatemala. Señora fiscal general, mire, como mujer, como madre, como hija, como nieta, se lo imploro. Tome acciones urgentes en este caso. Son muchas mujeres que han sido violadas por este cabrón. ¿Y cuántas más van a haber por este psicópata? Tome acciones y que se haga justicia en este caso. Tienen que también, vamos a denunciar al Ministerio del Trabajo de Guatemala. Amílcar, eres, siempre lo fuiste. Cuando eras alcalde de Misco, todo el mundo sabía que tú eras un delincuente. Todo el mundo sabía que tú a Misco lo vendiste como 20 veces. Pero no tienes vergüenza, cabrón. Tú no vas a ser presidente de nadie. Nunca. Nunca, porque tú te prestaste, cobraste para vender el alma al diablo, botando del trabajo a una trabajadora, una empleada doméstica de allí, una empleada de la municipalidad, ¿sí? Porque la presidenta de la Corte de Constitucional, que resultó ser la hija, señores, Amílcar se prestó para que votaran a la señora. Miren qué pura mierda de funcionarios hay en Guatemala y como todos se tapan con la misma sábana. Yabatey, usted tiene que actuar porque el Estado guatemalteco que usted representa y que los contribuyentes le están pagando el sueldo, usted tiene que actuar y exigir justicia en este caso. La expresidenta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es cómplice de violación sexual de su propia madre. Y violación a todos los derechos, incluyendo el derecho de trabajo y los derechos humanos. Esto no se puede seguir permitiendo en Guatemala. Si ustedes no pueden denunciar estas aberraciones, y usted me está oyendo, y tiene un caso parecido, o tiene un caso de violación de la tercera edad, llámeme. Y yo lo hago. Pero esto, señores, esto no puede seguir pasando. Ni en Guatemala ni en ninguna parte. Y yo, mis amores, no voy a ser cómplice por aquiescencia de ningún hijo de la gran puta. A mí nadie me paga para esto. Esto lo hago porque lo siento y porque me da la gana. Y porque mañana yo no quiero que por callarme sea mi nieta o sea mi hija la que sea violada por un hijo de la gran puta como el marido de Gloria Porra. A mí me vale tres madres que Gloria Porra esté en Washington. Y mañana, y quiero que sepan, que pronto voy de viaje. Gloria, le voy a entregar al lugar donde te está apañando, donde la vieja que te habló, la vieja de la grabación que yo pasé aquí, de la fundación en Washington D.C., estás en la casa de esa señora, te están apañando ahí. Te voy a decir algo, y ya tú seguramente ya no tienes visa porque pasaron 6 meses, asilo político no te van a dar. Por violación a los derechos humanos no te van a dar asilo político. Por haber permitido que violaran a tu madre no te van a dar asilo político. Y yo voy a entregar todo esto a esa fundación y a quien tenga que entregársela y a la oficina del senador Marco Rubio. Lo haré. Y ustedes saben que lo que prometo yo lo cumplo. Esto es una aberración. Esto es una aberración. Esto es inconcebible, señores. Yo quisiera que alguien de los que está mirando allí, que es guatemalteco, yo no lo soy, diera su opinión. ¿Cómo se siente usted? Fíjese la pregunta, qué fácil. ¿Cómo se siente usted siendo guatemalteco? De haber tenido como presidenta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
a una hija de puta. Y la señora no es puta, pero ella seguramente madre no tiene. A esa la dejaron caer ahí en el vientre. Porque eso es un engendro del mal. Y fíjense, la mano tiene 5 dedos. Ninguno es igual. Hay 2 hijos de esa señora que sí tienen vergüenza y dignidad. Y van a llegar hasta las últimas consecuencias. Y se encontraron un abogado que sí tiene ética y sí es profesional y que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Pero yo también estoy harta de que sea el pueblo el que pague estas demandas contra el Estado. Porque aquí el que está es el Estado. Son los empleados estatales. Esta señora por años ha sufrido tortura y estoy harta que el pueblo con sus impuestos tenga que pagar esta demanda. Ahora yo me pregunto, ya sé que Jordan Roda es un parásito de la sociedad y que le pagaban para que esta descarada le aprobara los amparos de Gloria Porra, pero yo me pregunto, a ver, Margarita, ¿estás viva o no estás viva, querida? Fíjate, y yo viste que no soy mala persona, que yo ni siquiera leo los mensajes que me mandan por inbox cuando sé que van a perjudicar a alguien después. Pero ven acá Margarita, y cuando digo Margarita, si ustedes no saben quién es la directora de la tortura en Guatemala. Margarita, ¿será posible que me mande, que me llames mañana, que tiene mi celular, querida, tu asistente, para ver cómo van a proceder? Porque el Estado de Guatemala tiene torturada a una señora de 81 años. Que ha sido violada por el marido de la expresidenta de la Corte de Constitucionalidad, a quien tienen que devolver a Guatemala, no solo por esto, sino por el fraude en USA, que dice que sí, ella le tocaba ser reelegida y era fraude. Ya ustedes lo vieron. ¿Hasta cuándo el pueblo guatemalteco? Señores, entren aquí en vivo conmigo antes de yo terminar. Y yo quisiera que ustedes me dijeran cómo se sienten de haber sido representado en la Corte de Constitucionalidad. A ver, no hay guatemaltecos valientes. ¿Qué siente usted escuchar esta historia? De haber visto a esta señora, una pobre señora, una humilde señora. Dígame qué siente usted, señor, de haber visto esta historia y haber escuchado y enterarse hoy que su ídolo de barro, Gloria Porra, es una delincuente común, abusiva, mala hija, descarada. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Porque ¿sabe lo que pasa? A ver, no sé. Yo conozco mucha gente mala y usted lo ve y parece malo y hablan bien feo y usted le... Pero estos buitres que hay en Guatemala, que están aquí en Washington, usted le oye las vocecitas de pendejada. No, fino, es que... ¿Qué sentirá Arriaga, el ex embajador guatemalteco del team de la plebe demócrata en Guatemala, ex embajador de Estados Unidos, que él admiraba a Gloria Porra? ¿Qué sentirá la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, que invitaban a una violadora de los derechos humanos, a una mala hija, a la embajada, a la mujer de un psicópata y ella una delincuente igual? Si ella igual le pegaba los tarros al marido, los cuernos. ¿Qué es? A ver, señores, por Dios. Por Dios. Van a esto lo van a llevar hasta las últimas consecuencias. Señora fiscal general, jueces que llevan este caso, no se hagan los pendejos. La fiscal que lleva este caso de la fiscalía, que la fiscal general pidió que se pusiera en esa fiscalía, que es la fiscalía de la mujer, no te quieran hacer la pendeja. No se hagan los pendejos. No se hagan los pendejos, porque yo tengo toda la evidencia. No se quieran, van a tener que actuar, les guste o no. Sea Gloria Porra como si es la madre de quien sea. No interesa, es una mujer violada. Una mujer violada a la que le vamos a hacer justicia, porque para que sepan que a todas las mujeres guatemaltecas también hay que hacerle justicia. Aprendan, señores, a denunciar. Aprendan a hablar,
aprendan a hablar y no se conviertan en cómplices de hijos de puta. Dice Carmen Aragón, sentimos mucha tristeza de saber de esos casos tan terribles que han hablado. Muchas más injusticias que no han salido a la luz. Muchísimas, señores, muchísimas injusticias. Pero uno les dice, mis amores, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, esto pasa en Guatemala. Thelma Aldana no es una heroína, es una delincuenta. Juan Francisco Sandoval es un corrupto. Aquí se hizo una denuncia en la Fiscalía de Miami, no sé qué pasó. Y yo tengo video y lo subí a las redes. Lo denuncié en Guatemala antes. La policía cibernética no hizo un carajo, lo que me estaba era pidiendo pisto que no tenía para cargar el teléfono. De un niño, y lo subí, que estaba siendo acosado. Y déjenme decirle que la voz de ese niño que estaba siendo acosado, el corrupto, es Henry Bean, supuestamente el que trabaja en Con Criterio, el periodista que dijo que a mi página la seguían pedófilo. Ese es Henry Bean, el que estaba sodomiando a ese niño. Y ¿saben qué? Esa denuncia, Carlos Godoy, el descarado que dice que era de la DEA, ¿fuiste tú o no? Porque yo tengo toda la evidencia. El que hiciste la denuncia, que estabas en Miami en la fiscalía, que había un periodista de Guatemala que había venido a denunciar esto. ¿Es verdad o mentira, Carlos? Que me mandaste todo. Ajá. Entonces, querido, bueno, pues mira, Henry Bean, señora fiscal, a esos también, y no era solo Henry Bean, ahí involucraban en esa denuncia que la tengo yo a Perico, a Juan Luis Fon y a una pila de periodistas, a Berganza, a una pila de periodistas y tenían el celular aquí, supuestamente en la Fiscalía de Miami, lo entregaron. Entonces, Carlos Godoy, si tú no hablas, tú también vas a ir por descarado. Bueno, miren, señores, ese que Carlos Godoy, ese descarado que fue a 506-502 a hablar mal de mí, es ese del que estoy hablando, llamándome a las 7 de la mañana para contarme, para que yo publicara, porque él no tiene huevo a hacerlo. Pues miren, señores, sí, y que supuestamente pertenecían, y esto es un cuento que se llama Overseas, pero a estos la embajada no le quita la visa. A los pedófilos la embajada no les quita la visa. Y Gustavo Berganza, Juan Luis Fon, Perico, Medio Mundo, Bin, de Con Criterio, todos que dicen que pertenecían, que tenían un grupo de WhatsApp, que además venían con información internacional donde les mandaban videos de pornografía infantil. Y el video está allí en mi muro, señores. En mi muro lo voy a buscar, porque hace como 6 años lo subí, 5 años. No, como 4 o 5 años. Para que ustedes vean el video. Donde el niño dice, no me toque, no quiero que entres conmigo al baño y todo eso, porque está sodomiando un niño. El mismo caso. ¿Cuántos casos de estos hay? De esta plebe que se ha dedicado a desprestigiar a gente, a meter gente presa. Sí, señores. Sí, señores, el sobrino del juez Galvez señalado, y yo tengo un audio donde dice, bueno, si mi sobrino es narcotraficante, que le haga un allanamiento. Y el sobrino vive con él. Sí, todos son los socialistas, los zurdos, los socialistas, estos chairos, miren a Helen Mag y compañía, todos tienen en el ADN. Por eso es que ellos se dedican a inclinarse de ese lado. Toda esa plebe que le llaman sociedad civil y no es otra cosa que la sociedad civil de Guatemala, tienen algo en común, y es la podredumbre. Yo, como activista de derechos humanos, defensora de derechos humanos, exijo al Estado guatemalteco, al presidente de Guatemala, al organismo judicial, ¿sí?, a la fiscal general del Ministerio Público, señora, usted hizo su trabajo, pero le vale madre a los demás, que exijo que se haga justicia urgente, que este hombre tiene que estar detenido. Señora, hay audios, yo los tengo, no es una sola persona la que ha sido violada por años, y cuántas más que no sabemos. Es un psicópata, un delincuente, y pida orden de aprehensión en contra, orden de captura en contra de Gloria Porra, por cómplice y por
incluso por violar la propia constitución y los tratados internacionales en el ejercicio de su cargo, pagándole a Amílcar Rivera, no es García, es Rivera, a Amílcar Rivera para que botara del trabajo a su madre, una persona de la tercera edad, violando los acuerdos de la OEA. ¿Sí? Sobran argumentos. ¿Qué esperan, señores, para actuar? ¿O es que Bárbara todas las noches aquí ya domingo y todo tiene que ponerse bonita para entonces venirlos a putear aquí a cantarle la guantanamera y a meterle la poesía cubana? ¿Sí? Mira, Robinson. Mira, Robinson, tienes mucho en común con el gordo, porque a ti te tenían señalado, y ahí lo dice Betty Marroquín y todo el mundo, por un niño que supuestamente fue abusado por ti en Sololá. Doc Robinson, yo las cosas con nombre y apellido. Miren, para que ustedes vean, Y él es íntimo amigo de Gloria Porra, y me imagino que es reíntimo del marido. Todos son iguales. Ustedes, guatemaltecos, tienen que saber elegir. Tienen que saber elegir. Y lo voy a volver a decir hoy, sin que esto se convierta en político. No me interesa la opinión de nadie, hoy es la mía. Ya dije y digo siempre que aquí ejerzo mi libertad de expresión. El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 35 de la Constitución de Guatemala. Si no lo han leído, léanlo. Y la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo ejerzo mi derecho. Digo lo que yo considero. No sé lo que usted interpreta. Yo no soy responsable por lo que usted interpreta. Pero sí le voy a decir una cosa. Ahí vamos a hacer justicia en este caso. Y sí le digo una cosa. No va a quedar un cabrón de estos que no sea denunciado y van a regresar a Guatemala. Señora fiscal general, libere a Kraken. Saque escoja el jueves. El jueves saque el macro caso y demuéstrele al pueblo guatemalteco el nivel de delincuente que son estos prófugos y cómo se han reído del pueblo de Guatemala. Es hora de poner las cosas en blanco y negro. Doctor Yamatei, usted hoy es el responsable también de esta situación, porque esto es parte del Estado guatemalteco, esta denuncia. Al descarado, sin uso ni beneficio, del vicepresidente de Guatemala, que no merece ni gota de mi respeto, ni debería respetarlo nadie porque no se lo merece, porque no parece ni que existe, déjese de descaro y acaben de poner la orden de arraigo en contra de Marco Tulio, el marido de Gloria Porra, violador de la madre. Y al organismo judicial que funcione, porque esta muralla china le van a tener que dar uno aquí. Y seguramente después de mí saldrán otras. ¿Sí? Estoy harta, harta del sufrimiento del pueblo de América Latina. Estoy harta. Y ya no es América Latina solo. Ya nosotros aquí en Estados Unidos, mientras que lleguen el 2024 y noviembre 2022, mientras tanto, somos todos vulnerables de lo mismo que están sufriendo ustedes, de corrupción, de impunidad. Hoy Biden compró 13 millones de dólares en la vacuna contra el mono, contra la viruela del mono. Hay que joderse, caballero. De verdad que hay que joderse, caballero. ¿Cómo nos cogen de pendejo? ¿Eh? ¿Cómo nos están viendo la carota? Bueno, pues para ver si combatimos corrupción e impunidad, yo sé que en Guatemala ustedes tienen un poco de miedo. Bueno, me diríamos que mucho miedo, porque ninguno ha dicho, mira, Bárbara, Gloria Porra es una descara. Pero bueno, yo se los digo por ustedes, ustedes no se preocupen. A mí me encanta hacer estos poemas y yo lo digo por ustedes, en nombre de 18.5 millones de habitantes.
son unos descarados ustedes. Ustedes se burlaron del pueblo, ustedes son pura mierda. ¿Qué sentirá la embajada de Estados Unidos, que tuvo en la oficina de Estados Unidos varias veces de invitada de honor a la mujer de un violador, a una infiel que se acostaba con un diputado, el marido la grababa y se lo ponía a la madre? ¿Qué sentirá a la que sacó a la madre y la pagó para que la botaran del trabajo porque le daba vergüenza, en vez de mantenerla, que la madre tuviera que trabajar y que no vieran que esa era la madre? Sí, señores. Bueno, pues quiero que sepan que esa finura y esa pendejada de Gloria Porra, no sé quién la educó, de dónde ella sacó tanta finura y tanta delicadeza. No, señores. No, señores. La familia de Gloria Porra es de un origen humilde. Y espérense el próximo capítulo. Gloria, vas a tener que devolverlo todo, hasta lo que le robaste al ingeniero, de la propiedad que le robaste al ingeniero o al licenciado, que dejaste a la familia sin patrimonio porque te robaste la propiedad. Vas a tener, esto es poco a poco, pero esto es Gloria Porra, y cuando empiece el tema de Aldana ya verán, esto es poquito a poquito, y cuando empiece la pudrición de Sandoval ya verán, y todos son iguales, todos eran una fraternidad de delincuentes. Guatemala, denuncie, que la cultura de la denuncia impere en Guatemala. Acaben de perder el miedo, los que le decía, no tengan miedo a denunciar, pero también infórmense, señores. Ustedes tienen ahora en el 2023 la oportunidad de votar por un nuevo gobierno. Si yo fuera guatemalteca, y a mí sí me vale mucha madre lo que otro piense, porque yo hablo con puro criterio propio, y a mí nadie ni me paga, ni me pregunta, ni me dice, ni me insinúa, yo votara por Sur y Río, que es la única que va a salvar a Guatemala. Lo dice Bárbara Hernández. Ya vieron, el Farchi nunca, yo nunca le creí una. Si a mí me llamó la Marta Tareco, que andaba con él, la periodista, para que les consiguiera financiamiento, gente que financiara su campaña, cuando la otra campaña, yo sí sé de cómo se bate el chocolate, mis amores, y ahí tengo los mensajes guardados. Miren, mis amores, a Farchi no lo apoyó, ni lo tiene en cuenta la embajada de Israel. Judío yo, no todo el que dice señor, señor, entre el seno de los cielos. Ahí tiene Arzú, Roberto Arzú, ya saben todo el mundo que es un delincuente, hijo. Lo único que podrán hacer, lo único productivo que podrá hacer Arzú, además de contarles paja de que le va a dar la electricidad gratis, será legalizar la marihuana en Guatemala, por su propio beneficio. Miren, señores, y a ver si apagó la deuda que tenía en Miami. Miren, señores, todos son iguales. El de Quique Dejengar, si como ministro de Gobernación tampoco, ¿cuál huevo? Huevo, porque estaba Trump ahí y le tiraban la toallita. Entonces, pero cuando Trump se fue, anda para abajo la mesa. Chin, 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 chin. Y fue ahí, se coló en el de Arzú. Pero primero tienes que investigar a tu hermano antes de tú querer ser presidente. ¿No viste el video que subí? Primero tienes que investigar a tu hermano. Porque acuérdate que yo sí sé, querido, que tú no tienes huevo. ¿Tú sabes por qué tú no tienes huevo? Porque los amigos son en las buenas y en las malas. Y cuando uno saluda en las buenas, después que te saca 502, como me sacó a mí en un, para desprestigiarme, cogiste y no me colgaste el teléfono y me lo bloqueaste. Después que me andaba mandando mensajitos, que yo los tengo, quiere que te los suba. Así son todos ustedes. Ustedes no tienen calibre para dirigir un país como Guatemala, y los guatemaltecos no se merecen que ustedes sean dirigidos por ustedes. Y como eso, voy a seguir limpiando la pista. Le voy a buscar a cada uno le voy a buscar su cuarto de hora. Si usted tiene evidencia de los candidatos, también mándenmela, me va a ayudar. Pero les voy a decir esto, andan con la pendejada que si el marido de Suri, que si tiene negocio, que tenía negocio, que tenga lo que le dé la gana. El marido de Suri no va a ser el presidente, es Suri. La responsabilidad que hay sobre ella, el marido llegó ayer. Y déjenme decirle, ya basta también que se pongan a estarle diciendo a la gente que si tuvo 5 maridos, que tenga lo que les dé la gana. Con la belleza que tiene Suri, yo hubiera tenido 25, pero a cada uno no me pagaba la luz, el teléfono, el refrigerador, el aire acondicionado, las 7 casas, a cada uno.
porque belleza le sobra, querida, belleza, personalidad, inteligencia, de todo, y la juventud hay que aprovecharla. Y yo no promuevo la prostitución, porque yo conozco, mire, ahí tienen a Gloria Porra, ¿ve? También otros maridos, y Telma Aldana, una pila, hasta el escándalo de Suecia, y sin embargo, mira, son unas impresentables, son unas impresentables. Suri no, Suri tiene clase, pero además de tener clase, tiene las agallas, la inteligencia y todo lo demás para ser la próxima presidenta de Guatemala, que hasta yo misma le exigiré cuando haya que exigir, ¿sí? Porque lo estoy diciendo yo. Entonces, miren, pueblo de Guatemala, les dejo esta noche. Mañana creo que voy a tener que volver, si descanso mañana, porque déjenme decirle que esto me toma un día, preparándome psicológicamente para ver esto, porque esto no es fácil. Si no es mañana, va a ser el martes, a lo mejor descanso mañana, que voy a tener la familia de una chica, igual que el organismo judicial, no la fiscalía, el organismo judicial ha cometido todo tipo de delito que se le da justicia a la chica que asesinaron, que ustedes deben saber cuál es, que hay de eso, hay tela marinera. Deberían de investigar quién es el papá de la chica que supuestamente la asesinó, la chica que salió en un WhatsApp riéndose, contando pendejada con otra amiga que está presa por ese asesinato. Pues ese caso viene y también se lo van a contar, porque es que ustedes no se han enterado de nada. Ahora es cuando tiene que salir la verdad a la luz, y para esto está la hora de la verdad, ¿sí? Así como su nombre lo dice, la hora de la verdad, para decirla, solo que yo la digo en cubano, ¿sí? Al que no le guste, lo siento y lo lamento, señores, porque ¿saben lo que pasa? Que yo sé que hay algunos de la élite social alta de Guatemala, que son como dos o tres pendejos, que critican mi manera de decir las cosas. Mis amores, cuando usted está hablando de gente podrida, como un psicópata que es capaz de violar a una suegra de 81 años, usted tiene, como decía mi abuela, que era mucho más aristócrata y que venía de cuna que esos que me critican en Guatemala, que se quitara los zapatos y pusiera los carcañales en el piso y le dijera la verdad, ¿sí? Y mi abuela era mucho de más alto nivel, calidad, o digamos social, clase social, que esos tres o cuatro pendejos que me critican en Guatemala. Los vamos a seguir llamando por su nombre. No le vamos a decir el licenciado Marco Tulio, no, yo no, el hijo de la gran puta que violó a la señora, marido de Gloria Porra, ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Voy a leer rapidito, voy a bajar mi volumen y voy a leer rapidito dos o tres comentarios ahí de mis amores. A ver, espérense un segundo. Voy a leer allí a ver si veo. Dice Elizabeth Solari, adelante Bárbara, Salvador Sandoval, se está congelando la presentación, no lo creo, yo no la vi congelada en un principio, sí, y yo cerré y volví. A ver, es que no, a ver, es que no me han bajado todos los comentarios. Espérense, déjenme ver. No me han bajado todos los comentarios, déjenme ver. Daniel Riva, espérense. A ver. Ah, por ahí alguien está invitando a entrar. Vamos a ver quién es. Mauro. El apellido no lo puedo ver bien. Un segundo. A ver si el señor. Ahí esperemos que acepte. Esperemos que acepte. Mientras tanto, dice Lidia Romero, estoy muy indignada, avergonzada y triste con todo lo que hicieron a esta pobrecita bendita madre. Como se dice aquí en Guatemala, cría cuervos y te sacarán los ojos. Esto lo peor, esa Gloria, cómo hizo semejante brutalidad a su madre y hacer que la botaran del trabajo. Imagínense usted, la que defendía los derechos de los guatemaltecos. Dice Daniel Rivas, Suri lleva en las venas la sangre del patriota legendario Efraín Ríos Montt. Es una mujer de mucha
de muchas agallas de conocimientos políticos. Sí, de muchos conocimientos políticos, pero quiero que sepan que yo creo que las agallas de Suri no la sacó de su papá, la sacó de su mamá. Bueno, siguen pidiendo, no entran porque parece que cliquean mal. Su mamá te dice, Suri, que tenía más huevo que una iguana. Que en paz descanse la señora. Eduardo, dice José Eduardo, mujer con huevos por dar a conocer esos políticos podridos, dar a conocer esos políticos podridos y más la chairada, que a puro huevo quieren el poder, exactamente. Imagínense usted, otra cosa antes de irme, recuerden una cosa, Gloria Porra, que le pagó a Milka Rivera para que sacara a la madre de Misco y le quitaran el trabajo, y la señora ni prestaciones tiene. Bueno, les voy a contar, acuérdense ustedes que Gloria Porra debe una. Le debe al pueblo de Guatemala $300,000, no sé cuánto es. Los que pagó el Ix por Fanuel, el que era, mire, señora fiscal general, qué casazo. Hay evidencias. Y los hermanos de Gloria Porra la tienen. Pagó el Ix porque Gloria Porra y Helen Mack exigieron a Liz que pagara los gastos médicos de Fanuel, el que era director de INACIF, los gastos médicos de un hospital privado en Estados Unidos porque le dolía el corazón. Y eso le pagó Liz. Sin embargo, a la madre no le pagan nada, porque ni siquiera le pagaron prestaciones. Es una vergüenza. Buenas noches, Guatemala. Espero que esta denuncia cale en la empatía del pueblo guatemalteco. Espero que esta denuncia, los leo ahorita, les respondo, porque si no se hace muy largo esto, hoy es domingo y ustedes tienen que trabajar mañana. Espero que esta denuncia cale, mis amores. Compartan, hagan clic en me gusta la página y aprieten me gusta la página, la manito, y además compartan, señores, denle me gusta a cada video. Así, tin, 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 mira, chin, 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 chin. A ver. Ahí, mucho me gusta, mis amores, ¿saben por qué? Mucho me gusta, mis amores, mucho me gusta, mucho me gusta, mucho me gusta. ¿Saben por qué, mis amores? Mire, eso que están viendo ahí soy yo. Pero ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes pueden hacer lo mismo, mis amores, ¿saben por qué? Porque esto es lo que apoya, lo que a mí me apoya para poder apoyarlos a ustedes y denunciar las aberraciones de las que ustedes no se enteran, porque los medios de comunicación de Guatemala son una mierda, así de fácil. Ni siquiera los de Ángel González han querido sacar esto a la luz. Ahora, el que sí va a continuar, que voy a ponerme en contacto a primera hora de la mañana, va a monitorear toda esta situación y la va a reportar en su periódico, porque están comprometidos en esta nueva reapertura de noticias, están comprometidos con la verdad, pues va a ser la noticia en Guatemala. Vayan a la página también de la noticia en Guatemala y denle me gusta para que permanezcan informados, porque de ahí me informo yo también. Un abrazo, Guatemala, los quiero muchísimo, pasen muy buenas noches. Después me hacen un comentario que ando, hoy me traté, pero no me puse spray nada, solo hice a lo loco, de subirme el pelo de esta manera, hacerlo diferente. Si les gusta, con mucho gusto, porque ya saben que yo sí, adulto mayor, acabo de cumplir 62 años y me siento como si tuviera 5. Así que, con mucha energía. Ya después que tenemos que hablar del tema, porque del tema tenemos que hablar por el tema del colesterol, del colesterol, del colágeno, de la fibra y de la proteína, que pronto viene, porque a Bárbara sí no se le olvida una. Quiero corazones, besos, mis amores, aunque sea cerrar el programa, los amo. Pueblo de Guatemala, te quiero mucho. Besote, aquí estoy para servirles hoy, mañana y siempre. Empatía, compartan, para que todo el mundo sepa que Gloria Porra es una corrupta y el marido es un pedófilo malnacido, psicópata, un violador en serie. Un beso. Yamatei, Consuelo Porra y el organismo judicial, ustedes tienen la última palabra. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que no se haga justicia. Un saludo a los hermanos Porra, un saludo al licenciado, excelente licenciado Henry, y un beso a todos ustedes. Gracias, oren por mí. Oren mucho por mí. Los quiero un millón. Y ahora los leo y les contesto. Un besote.